de alguien cerca de esa persona. Amen. Amen. She saw that. Ella vio eso. Now, you can see the same thing when it comes to healing in the prophetic. Y tú puedes ver muchas de esas cosas similares en lo profético, en sanidad. It just shifts from something outside. So cambia el paisaje de mirar algo afuera to things inside the body. Y se vuelve como que puedes ver el cuerpo o la parte del cuerpo. Say amen. Dígame. And it's the same way. It's easy. It doesn't take anything different. Es lo mismo como ver cualquier otra visión, como ver cualquier otro sueño. Es igual. It's a part of the anointing that God has given us. Es parte de la unción que Dios nos está dando. To save us. Para salvarnos. Amen. Amen. It's an anointing. Es una unción. We can see things from the crown of our head to the soles of our feet. Nosotros podemos ver cualquier cosa desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies, cualquier cosa. Now, ahora, listen very carefully. Esto, escúchame bien. Sometimes you'll be perfectly healthy. A veces tú estás perfectamente saludable. And maybe before you go to church or something. Y a veces sucede que antes de que vas para la iglesia, you'll feel a pain in your knee. A veces sientes como que un dolor fuerte en las rodillas. But it's not yours. Pero no es tu dolor. It's someone you're going to pray for. Es alguien que el Señor quiere que tú vayas a orar por esa persona. Amen. You've heard that, right? Yes. Yeah. Maybe expound on that. Sometimes God will make you feel something. Yeah, muchas veces él dice que lo explique. Muchas veces el Señor te muestra algo y usted no padece de migrañas, pero sucede que cuando llegas a cierto lugar te da una migraña fuerte y usted dice: Señor, yo no tenía migraña y no padezco de migraña. ¿Hay alguien aquí que está sufriendo de migrañas que tú quieres que yo ministre? Señor, tú quieres que yo ministre. El Señor te deja sentir esta persona, aquella persona. Sí, a veces usted no padece del corazón o no padece de alta, usted de momento siente unas palpitaciones fuertes. Pero yo no padezco del corazón, yo nunca me da ninguna palpitación fuerte, pero de momento está sintiendo. Y a veces es que el Señor te está indicando, te está llamando la atención, te está mostrando, dándote revelación para que entiendas que Él quiere que tú vayas y ores o hables con alguna persona que está sufriendo de eso. Amen. Dígame. Somebody you might hear or get a dream. A veces puedes escuchar o tal vez un sueño. Get in touch with Pastor or Dina, right now, Dr. Ring. Te puedes contactar con el pastor o con la doctora Ramos. And if God shows you what's ailing me. Si el Señor te muestra más luego, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tengo tanto dolor en la espalda? Amen. Amen. Me dejan saber, por favor, dice. So you might see the name of an illness. Tú puedes ver tal vez el nombre. Solamente el Señor a veces muestra el nombre de una enfermedad que está atacando el cuerpo. Sometimes the word just kind of, you just see the word. Y a veces se presenta simplemente así, en una visión de una palabra, el nombre de una enfermedad. Amen. Yes. You don't always see in the body, sometimes you'll see the word of sickness. De diferentes maneras el Señor lo revela, ya sea, no siempre es que ves la parte del cuerpo, la espalda o el donde está el dolor, a veces él te muestra la palabra. Like you might see the word cancer or the flu. Oh, puedes ver la palabra cáncer, o puedes ver la palabra de un microbio, del nombre de una enfermedad, o la palabra flu, el catarro, ¿no? O algo así. Say amen to that. Dígame a eso. Now, usually when God pinpoints and tells you what it is, a veces cuando Dios te muestra directamente, específicamente lo que es, you have an anointing to heal. Con eso juntamente te da la unción para orar por eso.
So if I was sitting out in the audience, si yo hubiese estado sentado en la audiencia, en los bancos, and one of you was preaching or praying, y uno de ustedes estaba orando o hablando, orando, and you would say in the middle of the service, y tú dices en el mismo medio del servicio, there's someone that's been having pain and could not hardly walk. I'm feeling and seeing pain back toward their back. Y usted, una persona dice, oh, ve una, siento que hay aquí alguien, una persona que tiene dolor en su espalda. Who is that person? Stand up. Y usted dice, ¿quién es esa persona que tiene dolor en su espalda? Levántese. And then I would stand up. Y entonces yo me levantaría. And I would come down to get prayer. Y yo vendría donde usted para que usted me orara. Now God specifically showed that person my illness and what has been happening. El Señor le muestra a esa persona exactamente cuál es mi dolor, cuál es mi enfermedad y la oración para que ore por mí. And it's the anointing that destroys the yoke. Es la unción que destruye el yugo. So they would pray for me. Orarían por mí. And I should be healed. Y yo sería sanado. Same with you. Lo mismo contigo. When God starts to show you things in the area of sickness, cuando Dios empieza a mostrarte cosas en el área de las enfermedades, there is an anointing to heal. Hay una unción para sanidad. Whether you're with the person or praying for them, ya sea que estés con la persona o que estés orando. How many of you see that? ¿Cuántos pueden ver eso? Amen. So your prophetic identifies sickness and all kinds of diseases or things that would ail the human body. La unción profética también identifica específicas enfermedades que te muestra que en las diferentes partes del cuerpo. Now, word of wisdom. El don de sabiduría. We're almost done. Word of wisdom. Casi ya terminamos. El don de sabiduría. If someone is sick, si alguien está enfermo, the word of wisdom can give you wisdom on what to do. El don de sabiduría te puede dar sabiduría en qué hacer o cómo hacer. To heal the body. Para traer sanidad al cuerpo. Like you would say, hey, the Lord just told me to eat, tell you to eat this vegetable, drink this kind of juice, and do this. El don de sabiduría también te puede mostrar que hay una deficiencia de alguna cosa, alimento que debes de tomar, y el Espíritu Santo te da el don de sabiduría para entender y conocer que debes de comer un vegetal o alguna otra cosa para traer esa, manifestar esa sanidad en tu cuerpo. How many of you know that back in the days, probably in Mexico, they didn't have a lot of hospitals and stuff like that? ¿Cuántos de ustedes saben y entienden que tal vez haya también en México que hace mucho tiempo atrás no habían tantos hospitales y doctores como ahora? So, home remedies is what they came up with. Y realmente solucionaban las enfermedades con remedios caseros, right? But I believe it was God originally telling someone to use this for something. It came from somewhere. Y yo definitivamente creo que era Dios mostrando sabiduría, el don de sabiduría, mostrándole a las personas, usa esta hierba, usa este alimento, come esto. How many of you know about like good home remedies for sickness? ¿Cuántos de ustedes conocen este buenos remedios caseros para cosas y enfermedades? Dígame. 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 Well, just name one couple. I know many, but for example, the Lord revealed to me just a little bit ago when I was behind you. I was behind you, and I actually saw stones in your face. And that was all I saw. But I know home remedies for the cold. Remedios para
but it's for the bladder or for the kidneys. Even I drink some for the cold. Tell me for the kidney. Like for example, dime algo que yo debo tomar o hacer para los riñones, por ejemplo. I suffer the kidneys too. I had, because I've been healed from my kidneys. A blender, a mix, a drink, una bebida de parsley with ginger. Okay, apple vinegar. 2 spoons of that. Honey. But not the manufactured honey, but the raw one. Okay, I put it through the blender, and I will drink that, and it will take all my pains, my back pains away. Okay. But that's for the, eso es para los riñones también? For the kidneys, for the urinary infection, for the bladder, that's good for all of that. Okay. Now, listen, so... Okay, gracias, hermana. When you know these remedies, cuando tú conoces esos remedios caseros, God will tell you to use them for someone. Dios a veces te va a decir que los uses o que los bendigas a una persona. He doesn't always tell you. No siempre te lo va a decir. But when he does, pero cuando te lo diga, that means it'll work. Eso también va a trabajar a través de la sanidad. You just like a regular prophetic word. So tú lo usas y lo manipulas una palabra profética igual, similar, como siempre, como sabes. The Lord is telling me to tell you to do this or take this. Y usted simplemente le dice, el Señor me muestra que usted debe de tomar esto, que esto le va a beneficiar. But make sure the Lord is telling you to do it, not just you saying. Pero no es tu emoción, sino que asegúrate que buscas la dirección de Dios y que Dios te esté enviando a decirle eso a esa persona. Amén. Amén. Okay. I'm just, last thing, we're almost out of time. I want to say something about deliverance. Quiero decirles algo de liberación. And sickness. Y enfermedad. Y lo profético. Sometimes it's demons behind sickness. A veces son demonios detrás de la enfermedad. Amen. Amen. Jesus oftentimes cast the devil out of a person and they were healed. Y Jesús muchas veces reprendía el demonio de las personas y eran sanados. Some sicknesses are connected to demonic activity through bloodline curses. A muchas veces las enfermedades están conectadas con maldiciones generacionales. Certain sickness and diseases running in the family. Hay algunas enfermedades que son hereditarias en la familia. Amen. Amen. So sometimes it's a demonic stronghold. A veces es una atadura demoníaca. So the Lord gives you insight into to not only seeing sickness and disease. Y el Señor te da revelación no solamente para que puedas ver enfermedades y dolores, but he'll let you see that stronghold. Pero él también te puede revelar esa atadura, esa operación demoníaca. Or the Bible calls it sometimes a strong man. Y a veces la Biblia lo menciona y lo llama el hombre fuerte. Somebody say amen to that. Alguien diga amen a eso. And don't be afraid to see demonic activity working in someone's body. No te dé temor, no te dé miedo que puedes ver una operación o una actividad demoníaca en la vida de una persona.